amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León. Bienvenidos a este su canal de YouTube. Hoy les voy a presentar una entrevista con una de las más grandes leyendas vivientes de nuestro béisbol. Es Ariel Fanal Delgado, uno de los más preponderantes peloteros que hubo en la década de los 80, en los 90 también, y logró construir una de las carreras más sólidas entre los artilleros a nivel nacional. Vamos a ver a Fanal Delgado en este su canal de YouTube, que es patrocinado por Lucalza, la empresa líder en la distribución de lubricantes de lo Ursa, Javelin y Chevron. Los lubricantes distribuidos por Lucalza expanden la vida útil del motor de su vehículo. También, amigos, recuerden que Servinorte es la empresa que le da la garantía de seguridad a su negocio. Puede llamar a Guillermo González o bien al amigo Roberto González Claudi al 22 31 78 44. También hay que soldar con la mejor soldadura de Nicaragua. Se trata de Lincoln Electric, es distribuida por Casa McGregor y es la soldadura de los nicaragüenses. Y recuerden los mejores cursos de inglés. Usted lo estudia en la Universidad Americana UAM. Los mejores posgrados, maestrías empresariales y doctorados, usted lo estudia en la UAM. Veamos a Fanal Delgado, entrevistado la mañana de este martes, cuando nos visitó en un juego de fogueo que sostuvo León ante el conjunto de los Dantos. Aquí está Fanal hablando en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Creo de que no fue una carrera fulgurante, pero sí creo que me costó construir un nombre en el béisbol. Me costó porque digo que trabajé horas extras. En mi persona no teníamos entrenadores capacitados para que nos enseñaran. Nosotros nos forjamos en el terreno, nos forjamos a base de preparación física y eso nos sirvió. Y consejos que nos daban algunos peloteros, algunos entrenadores, May Brito me dio consejos, Ernesto López me dio consejos. Y eso se me quedaron grabados en la mente, por eso yo le digo a los muchachos ahora, escucha a los entrenadores, que los consejos que te dan son para beneficio tuyo, para que mejores en el béisbol. Y esas cosas pues son muy importantes, que yo siempre conservé el respeto al juego, el respeto al béisbol, y tenía ese ego profesional de que yo me gustaba rendir en el terreno y por eso me preparaba a capacidad. ¿Qué representó Noel Arias para tu carrera? Aparte de ser un manager, fue un más que amigo, fue como un padre para nosotros, nos enseñó mucho. Nos enseñó cómo deberíamos de guardar la disciplina dentro del béisbol y eso pues me ayudó muchísimo en el cual pues tratar de enderezar mi vida porque estaba bastante torcida, pues Noel influyó mucho en eso, me aconsejaba mucho, además de los consejos de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, y eso pues ayudaron a que enderezara mi carrera porque verdaderamente estaba yéndome por el lado equivocado. Pero gracias a mi Dios ahora, pues digo, gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí, enderezar mi vida, enderezar mis pasos y hacer ahora pues una vida social y útil y sobre todo útil a mi familia. ¿Quién fue tu ídolo en el béisbol, Fanal? Cuando yo estaba joven, muchachito, seguía mucho a Antonio Rizzo por su calidad de juego, juego fogoso, juego brioso, me gustaba cómo tocaba la bola, cómo jugaba al béisbol y eso era mi ídolo cuando yo estaba pequeño, Antonio Rizzo, Paul Basal. Y posteriormente, después donde fui creciendo, pues Ernesto López, me gustó su trayectoria, me gustó su actuación que tuvo en Colombia, los 4 jonrones contra Colombia allá en Cartagena, y eso fue muy bonito para mí. Entonces yo lo seguía mucho a Ernesto, yo decía, pues tarde o temprano voy a tratar de ser como él, también un aporreador de pelota, pero sí, me enfoqué en trabajar duro para llegar a la selección nacional, y una vez en la selección, pues me mantuve por mucho tiempo y construí una carrera, construí un nombre dentro de este béisbol, dentro de este bonito deporte, que por eso me gusta que lo respeten, que no lo pisoteen, porque el béisbol es muy bonito y hay que tener respeto al juego. ¿Es Ernesto López el mejor pelotero que tus ojos han visto? Bueno, verdaderamente aporreador de pelota sí, porque era un jonronero nato, 319 jonrones, te lo dicen todo, y eso pues a mí me gustó porque los consejos que él me dio acerca del balance, acerca de la postura de las manos, de levantar el codo, eso me ayudó muchísimo a aumentar la cuota de jonrones, por eso logré conectar aún en el extenso parque metropolitano 235 jonrones y eso me sirvió pues para impulsar 1137 carreras. Vos sos de una época donde además de Fanal estaba Arnoldo Muñoz, Julio Medina. ¿Cómo definiría a esos peloteros? Mira, fíjate que nosotros nos mirábamos como compañeros, como camaradería, como hermanos, porque siempre andábamos juntos donde sea, en el equipo León y en la selección nacional, y eso fue de gran valía, porque defendíamos los colores de la camiseta con coraje, con gallardía, con valentía, y donde quiera que andábamos dábamos todo por el todo, tanto en la selección nacional como en el equipo León,
y eso pues nos valió haber permanecido jugando juntos mucho tiempo, tanto en León como en la selección nacional. Muchos valoran a Julio Medina como una figura inigualable. ¿Vos cómo lo recordás? Bueno, yo pienso y siempre lo mantengo y lo sostengo que Julio Medina es la mejor segunda base de este país, aún por encima de Rafael Obando y todos los que existieron, Víctor Filippini y compañía, porque Medina pues tenía ese tacto de buscar la pelota, era un gato detrás de la bola, le decía yo, además de que estaba siempre compenetrado en el juego y eso pues ayudó muchísimo al infield nuestro, que todo lo que iba por el piso era doble play seguro. También contemporáneo tuyo fue Julio Moya. ¿Cómo recordás a Julio Moya? Bueno, yo diría el mejor pitcher que ha pasado por este béisbol, 0-14 en efectividad, más carreras, más innings sin permitir carrera limpia y más innings sin permitir carrera ni limpia ni sucia. Eso solamente lo tiene Julio Moya, además de ganador de 20 juegos. Y en fin, un sinnúmero de asterisco que tiene él, de que fue un pitcher de calidad, un gran pitcher en este béisbol. Y después de él pondría Epifanio Pérez. Los 18-0 de Álvaro López están difíciles. No es los 18 victorias, sino el 18-0. Cero derrota, y esas cosas pues son increíbles en el béisbol que hicieron estos lanzadores, y pienso de que habrán otros que a lo mejor en el camino saldrán también pitchers igual que estas hazañas que hicieron Moya, Epifanio y Álvaro López. Vos tuviste una carrera grandiosa, Panal. Si te tocara escoger el momento que más te enorgullece, ¿cuál sería? Bueno, yo creo de que ganar el guante de oro allá en Caracas, la verdad que fue tremendo, porque viniendo acá a Nicaragua gané también el atleta del año. Fui el jugador más valioso a nivel latinoamericano, amateur, y esas cosas pues son un asterisco dentro de tu carrera. Y eso pues me enorgullece tanto, porque un nicaragüense pues estando en el All-Star, eso era tremendo. Gané dos guantes de oro a nivel internacional y eso pues creo que ninguna tercera base lo logró. Además de lo que hice aquí, pues los 1851 imparables pues están ahí siempre escritos en la historia del béisbol. Y mi nombre pues en el Salón de la Fama desde el 2012 pues está escrito allá pues en letras doradas en el Salón de la Fama del béisbol nicaragüense, del deporte nicaragüense. Muchas gracias, Panal, te agradezco mucho tu amabilidad, hermano. Sí, primeramente pues agradeciendo a Dios por la oportunidad que me diste, y siempre un consejo sano, decirle a todos los muchachos que todos los problemas se resuelven en Jesucristo, que es el único que te puede dar la respuesta. Bien, amigos, ahí teníamos a Ariel Panal Delgado, una leyenda viviente del béisbol nicaragüense. Recuerden darle click a suscribirse, click a la campanita para que cuando subamos un nuevo video, usted se convierta en el primero en conocer la mejor información, las mejores entrevistas aquí en su canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Pásenla bien, hasta la próxima. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por...